Por decir algo, quería comenzar con, desde luego, con alguna noticia que para todos nos ha dado hoy por fuerte en el corazón, ¿no? La pérdida, el fallecimiento de Aurelio Martín, maestro de periodistas, figura desde luego clave en muchos temas en la provincia de Segovia, pues alma del Cirilo y bueno, pues también, porque no, ya digo, maestro de maestros, pues yo creo que quería empezar, pues aparte de trasladar, aunque ya lo hemos hecho en nuestras redes sociales, trasladar el pésame del Partido Socialista, pues en principio a su familia, a nuestra compañera Clara, que evidentemente no nos puede acompañar esta mañana, y bueno, pues todo el cariño a todos, a la familia, también a vosotros, a los medios de comunicación, a los profesionales de la provincia de Segovia, porque de una manera u otra todo el mundo ha trabajado con Aurelio, todo el mundo ha escuchado a Aurelio, todo el mundo al final, pues ha escuchado sus bromas, ha escuchado durante su periplo pues vital en la defensa del periodismo, bueno, por la defensa de una profesión, ¿no? Y bueno, pues también por eso a vosotros también, pues eso, os quería también, bueno, pues trasladar nuestro pesar, ¿no? Porque otras cosas quizás no saben, ¿no? Es difícil expresar muchas veces el sentimiento de alguien que, bueno, pues eso, es lo que es Aurelio y lo que seguirá siendo, porque yo creo que permanecerá para siempre. Sus valores, su forma de entender el periodismo y su forma de defenderlo. Era vicepresidente de FAPE todavía, y bueno, pues también a la Federación de Periodistas de España, también pues desde aquí, desde Segovia, nuestro pésame, ¿no? Y bueno, vamos a registrar la candidatura socialista al Congreso y Senado para la cita el 23 de julio. Y bueno, pues es verdad que no nos pueden acompañar y todos los compañeros, pues en algún caso pues ya os digo por qué, pero bueno, haremos en su momento ya una presentación más oficial, os pasaremos a los profesionales de los medios de comunicación, pues un poco, bueno, pues para que nos conozcáis, aunque seguramente algunos ya nos conocéis, pero bueno, un poco las señas de nuestro currículum y bueno, pues digamos la ilusión que trasladamos en dos sentidos fundamentales, ¿no? El primero,